vacilón, con mucho respeto, el decir, esta es una ofrenda al gobierno de Estados Unidos por la presión, y haces mención de la cumbre trilateral, la cumbre de líderes de América del Norte, no iberoamericana, la cumbre de América del Norte, pero no haces mención, por ejemplo, del inicio del juicio a Genaro García Luna, que también coincidentemente cae el lunes. Con mucho respeto te lo pregunto, porque digo, obviamente diferimos en esta idea de que es una ofrenda, un premio, un algo para recibir al presidente de Estados Unidos, porque si esa es la lógica, carambas, pues que no hagan operativos las autoridades cuando se acerque las visitas de los mandatarios, porque no se vaya a pensar mal, ¿no? Es que en este tema no hay coincidencias. Es decir, todo estuvo planeado en función de eso. La gran pregunta es, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Y sabían dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde opera? ¿Se movía con facilidad en Culiacán, en Sinaloa, completamente, particularmente? ¿Tenían? ¿Por qué, digamos, después de la operación fallida, tuvieron que pasar 3 años y medio para detenerlo? A mí me parece que, bueno, llega tarde todo esto. Ahora, hace unos días detuvieron al hermano del Mencho, ahora a Ovidio. Yo me pregunto si esto implicaría un cambio de estrategia del gobierno federal. Falta ver si esto va a tener una continuidad, porque si no la tiene, bueno, a mí me parece que esto es un llamarazo. Es decir, la detención de Ovidio, con todo el festín oficial que hay, a mí me parece que es una cosa, pues, intrascendente, viendo el panorama desastroso del país, cuando la 4T tiene fuera de control la seguridad del país y la mayor parte de los territorios ocupados por los cárteles. Hay 87 muertos diarios, un nivel de ejecuciones atroz que no veíamos en los últimos años, que está por rebasar las estadísticas más escandalosas de Calderón y Peña Nieto, y que además, bueno, se está incrementando el cobro de piso, la venta de protección, ejecuciones en bares, en restaurantes, es decir, se está sembrando una ola de terror en el país, pues que donde queda en evidencia que el Estado como tal no tiene capacidad hasta ahora de garantizar vida ni patrimonio en México. Esta acción, que me parece muy bien planeada por parte del ejército y de las corporaciones que intervinieron, fue una acción interesante porque calcularon muy bien el horario, que no hubiera personas en la calle, para no generar o poner en riesgo a las personas. Se detuvo al objetivo, que fue Ovidio Guzmán, pero tampoco se puede considerar que esta detención sea un triunfo contra la delincuencia organizada cuando hay 15 cárteles con por lo menos 50 o más ramificaciones por cada organización criminal que siguen generando perturbación en todo el territorio, miedo, violencia y terror. Si no es un triunfo, esto no se puede festinar. Si no es un triunfo,